Saludos en la Meradona al Diablo 11, el Perrito Blog, Saúl Caldera, Juan Eduardo, Destiny, Pablo Flores y a Looking TV hasta Roatán, Honduras. A todos ustedes, solamente un fuerte abrazo. Hoy seré educado. Dice el maestro Eduardo Galeano que el árbitro es un pequeño tirano. Nadie puede hacerle objeción a sus decisiones. Ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Aquel único personaje que entra en la cancha y tiene que persignarse porque su trabajo consiste en hacerse odiar. Y por unanimidad, todos lo odian porque así es. Así está estipulado. Por eso visten de negro. Porque representa el luto que padece durante 90 minutos. Él siempre está obligado a perseguir la pelota de principio a fin, siendo que sus decisiones muy pocas veces coinciden con la hinchada, pero ni así puede mostrar inocencia ante la muchedumbre. Porque si algo es cierto, es que los derrotados pierden gracias a él y los victoriosos ganan a pesar de él. En México, los árbitros siempre corren el mismo riesgo, como lo comenta Galeano. Y aquí está una de las listas más polémicas en base a los hechos de varios de ellos que quedarán en el recuerdo del aficionado mexicano. No me pregunten cuántas mentadas recibieron, porque es más fácil calcular la ecuación del átomo de hidrógeno en mecánica cuántica. Es por eso que hoy verás los 7 escándalos de árbitros que terminaron haciendo mucho daño en la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Felipe Ramos Rizo. Este peculiar árbitro y hoy comentarista de televisión, Felipe Ramos Rizo, fue en su momento considerado uno de los mejores árbitros de México. Con 7 finales de la Liga MX pitadas de manera consecutiva, Juegos Olímpicos, un Mundial, eliminatorias de CONCACAF, de Asia, de CONMEBOL, entre otras, fue un personaje que aplicaba la ley a rajatabla. Sin embargo, en el torneo Clausura 2003 estuvo en el ojo del huracán, aunque este estuvo en más ocasiones polémicas, pero su ópera prima de escándalos fue cuando se le acusó de tener un arreglo económico con Jaguares para que el equipo evitara el descenso en la última jornada en el partido ante Cruz Azul por allá del Clausura 2003. El 10 de mayo de 2003, Chiapas se impuso 1-0 frente a la Máquina y Ramos Rizo no señaló un claro penalti en contra de Jaguares, que con el triunfo salvó la categoría y Colibrís de Cuernavaca se fue a la entonces llamada Primera A. Además, el desempeño del silbante fue extraño y hasta cierto punto cargado para favorecer al visitante. En una entrevista, aceptó que se había equivocado por no haber marcado penal para Cruz Azul luego de una falta artera de Óscar Monjarás sobre Juan Carlos Cacho, pero se justificó diciendo que es un humano y comete errores. El escándalo alcanzó dimensiones mayúsculas, pues se abrió una carpeta de investigación. Ramos Rizo interpuso una demanda porque intervinieron su teléfono y cuando estaba por darse un veredicto sobre el caso, se supo que había tenido una conversación con la jefa de Relaciones Públicas de la Federación Mexicana de Fútbol, Cucú Esteves, simpatizante del Morelia. En una de las grabaciones, se escuchó a Ramos Rizo decir que por su amistad con Álvaro Dávila, este no quiso expulsar al jugador de Monarcas, Darío Franco, en la final contra el Monterrey. Pues cuando un jugador tiene varias tarjetas, evita amonestarlo para que no lo castiguen, como si fuera una regla. Para ponerle más sabor al caldo, llegaron a la casa de Codesal 10 cassettes, audios tomados del celular de Ramos Rizo, quien hablaba mal de Codesal. Inclusive se dijo que este estaba gestando un complot para destronarlo de la comisión de arbitraje. El caso se fue hasta tribunales, ya que Ramos Rizo interpuso una demanda a quien intervino su celular por el delito de espionaje. Aún así, ante la presión que cada día era intensa, desistió. Después de 14 años en el arbitraje profesional, fue inhabilitado y días después del escándalo, informó que se retiraba definitivamente del fútbol. Como dato, aún en activo, Ramos Rizo fue patrocinado en su página de internet por el Pachuca y Morelia. Habían donado 20,000 pesos para su apertura. Según el árbitro, en efecto, los presidentes de ambos equipos eran sus amigos, pero que no había recibido algo diferente al patrocinio. Suscríbete al nuevo canal El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. Eduardo Bricio, quizá el que menos daño hizo en esta lista. Eduardo Bricio Carter llamó la atención cuando dirigió el juego de Pumas contra Veracruz con un micrófono oculto un 9 de marzo de 1997 con la simple idea de demostrar a los televidentes de TV Azteca el tipo de diálogo que suelen entablar los hombres de negro con los jugadores durante el transcurso de un juego. Un reverendo show que él mismo vendió y seguramente cobró una buena lana, aunque eso solo quedó en el supuesto.
Pero para su desgracia, esta innovadora propuesta le costó una sanción de 6 meses, dictaminada por la FIFA y ejecutada por la Federación Mexicana de Fútbol días más tarde. Otra de las suyas fue en la final del invierno 97, en donde Comiso pateó Hermosillo y este, con la frente y la playera llena de sangre, lo dejó tirar el penal. La gente de León le cuestionó el hecho, puesto tenía que repetirse, a lo que no permitió, y el desenlace ya lo conocemos. Arturo también fue catalogado por Arturo Yamazaki y Codesal como una persona no grata por cuestionarlos y tacharlos de una pequeña camarilla que secuestró a la comisión arbitral. Eduardo Bricio Carter, de profesión médico veterinario zootecnista, pasa hoy los días del retiro en su propia clínica y analizando el arbitraje en las transmisiones de Televisa, criticando lo que él tantas veces hizo. Paco Chacón. Francisco Chacón hace algún tiempo dejó el arbitraje para dedicarse a la política. El central mexicano siempre fue un imán para la polémica y el escándalo, desde beneficiar a ciertos equipos en la cancha hasta aceptar que tenía a sus preferidos en el campo de juego. El árbitro con gafete FIFA dirigió una gran cantidad de encuentros en el fútbol mexicano y estuvo implicado en varios escándalos tanto dentro como fuera de la cancha, pero fueron dos los que nunca olvidaremos. El primero fue por medio de un video que se filtró en el cual el árbitro daba a entender que favorecía a los equipos del norte, Rayados y Tigres, porque con él siempre obtenían muy buenos resultados. Esto generó muchas suspicacias y mucha desconfianza porque se tomó cuenta de que este árbitro los favorecía solamente por esa razón. A raíz de eso, Chacón ya no fue el mismo, se sentía perseguido porque según él habían malentendido sus palabras. La segunda fue igual de polémica pero también chistosa y se dio en un clásico entre América y Chivas en cuartos de final por la Copa MX, al burlarse de Miguel Herrera haciendo gestos como de botarga de Dr. Simi a escasos metros del técnico americanista, algo que causó repudio entre los comentaristas de Televisa. Si bien los señalamientos hacia este árbitro, que también fue duramente criticado por pitar un juego pasado de tamales, también se hizo famoso por las palabras a los jugadores utilizando groserías y envalentonamientos. Paul Delgadillo. Este juez central estuvo en los últimos días en el ojo del huracán, luego de las polémicas declaraciones que hizo en la radio. Delgadillo aceptó que se equivocó al marcar el primer gol del América en aquella final de vuelta en aquel clausura 2013, donde a la postre remontarían el resultado para irse a penales y conseguir la undécima estrella sobre Cruz Azul. Hoy, ya retirado, Delgadillo fue autocrítico y dijo que ese gol tuvo que ser invalidado. La jugada fue referente al empujón del Maza Rodríguez sobre el Jerry Flores y a la postre caería el gol de Aquivaldo Mosquera. A eso, diversos actores de aquella final mostraron su molestia. Por un lado, el portero Jesús Corona arremetió contra él, diciendo que no sabía por qué declaraba eso, ni con qué finalidad, pues fue algo que los dañó mucho emocional y psicológicamente. Después, Miguel Herrera dijo que era un tarado, ya que Delgadillo le había expulsado a un jugador al minuto 11, y ahora saltaba a decir que lo habían ayudado. Inclusive, lo retó a encontrarlo en la calle para decirle de lo que se iba a morir. Después de esas declaraciones, Delgadillo ya no volvió a hablar y cayó el hecho. Por cierto, Delgadillo, en su momento, fue señalado en reiteradas ocasiones en pitar de manera tendenciosa a favor del América. Muchos aficionados de Tigres y de otros equipos recuerdan aquella final que le ganaron a los felinos cuando expulsó a 3 jugadores regios en la vuelta en el Azteca de manera muy polémica, lo cual menguó el estado de ánimo felino, que terminó perdiendo en la final con una remontada americanista. Bonifacio Núñez, el rey del escándalo. Fue Bonifacio Núñez quien era todo un personaje dentro y fuera de la cancha. El formado por la rudeza de Arturo Yamazaki, inclusive llegó a golpear jugadores, los insultaba, se les ponía el tú por tú y corría tan chistoso que parecía caricatura. Fue para muchos odiado y para otros muy amado por su personalidad, aunque tuviera muy poco criterio, pero sí mucha pasión. Su vida estuvo envuelta siempre en el escándalo por su forma de ser y porque imponía su autoridad a base de todo, valiéndose de su cargo para hacer sufrir a propios extraños, aunque eso le valió muchas veces estar al borde de los insultos y agresiones. La más importante y la más recordada se dio en la temporada 87-88, allá en el Mar T.R. Gómez, en el partido entre Correcaminos y Atlante, ya que al final de ese partido y ante un pésimo arbitraje de Bonifacio, se armó la grande, se armó la trifulca, el zafarrancho, toda la gente se quería comer vivo al silbante. En eso, alguien de la tribuna arrojó una botella de vidrio a Boni y este con ironía la tomó y se la metió en el bolsillo detrás del pantalón. Y así, burlándose de la afición, justo cuando entraba al vestidor muy tranquilo, una persona le sacó la botella del short y se la estrelló en la cabeza. Al Correcaminos, estos hechos le costaron un partido de veto y una multa de 1.500.000 pesos de ese entonces. Desde ahí, Bonifacio Núñez no volvió a pitar en el Mar T.R. Gómez hasta 1996 en un juego entre la
Cacahuat y el Zacatepec, y se hizo célebre la frase gritada por la afición: ¡Botella, botella! A todo aquel árbitro que pitaba algo en contra de Correcaminos. Como datos interesantes, Boni se hizo árbitro debido a una expulsión que sufrió por conducta antideportiva cuando jugaba en el Llano. Siempre mantuvo a raya a los extranjeros y cuando se encaraba con los jugadores, siempre aplicaba la clásica ¿qué me ves? ¿De qué te ríes? El Boni jamás pitó un clásico América Chivas porque era una bomba de tiempo meter su polémica a más polémica. Genio y figura que hasta la fecha es recordado por los que vivieron esa época y los que no, a base de videos y de anécdotas, han conocido al polémico Boni, quien fue un verdadero showman. Luis Enrique Santander. Uno de los silbantes más cuestionados en los últimos torneos ha sido Luis Enrique Santander, quien era un total desconocido hasta que fue completamente satanizado gracias a sus polémicos trabajos hechos no solamente en la Liga MX, sino también en torneos de corte internacional. No obstante, su capítulo más polémico y oscuro sucedió en la final del Clausura 2017. Esto cuando no marcó un penal clarísimo en favor de los Tigres, mismo que hubiese significado el empate en aquel duelo para los felinos. Durante todo un mes se habló de esa jugada en televisión, repeticiones tras repeticiones, y al menos la mayoría coincidía que Santander había influido directamente en el campeón del Clausura 2017. Como peculiar punto, cabe mencionar que el central trabajó casualmente todos los duelos del Guadalajara en condición de local durante todo ese torneo, lo cual despertó muchas dudas, y de ahí se le bautizó como hasta el día de hoy se le conoce, como Luis Enrique Chivander, por los haters del rebaño y muchos antichivas. Desde ahí lo han perseguido las polémicas y los malos trabajos arbitrales, como por ejemplo en el certamen del Clausura 2018 tuvo un par de actuaciones oscuras, la primera de ellas en un juego entre Toluca y Tigres. La polémica se presentó cerca del final del partido, nuevamente perjudicando a los de San Nicolás de los Garza, al no marcar lo que parecía una pena máxima clarísima ante la falta sobre Ener Valencia en el área. Otra de las situaciones donde este mequetrefe metió su cuchara fue en el Apertura 2018, cuando empezó a sacar tarjetas a diestra y siniestra entre Xolos y Cruz Azul. Con un partido que se le fue de las manos, Santander ya no supo qué hacer ante los ánimos caldeados. En la liguilla de ese mismo torneo, Santander marcó un penal a favor del América después de una mano de Quintana muy polémica entre Pumas y América. Muchos aficionados se lo querían comer vivo. Al final, Santander terminó siendo considerado como uno de los peores árbitros en los últimos años por imponer la ley sin aplicarla y, por supuesto, beneficiando directamente a algunos equipos. El doctor Codesal. Este ha sido la sátrapa más polémica arbitraria, inclusive la que más ha robado y creado mafia en la comisión de arbitraje por mucho tiempo y que dejó un legado ciertamente sucio a lo largo del tiempo. Sobre él se saben y se dicen muchas historias, pero su trayectoria por esta institución de la ley del fútbol ha dejado muchas manchas y muchas escenas turbias en el fútbol mexicano. Desde que lo agarró a patadas Alberto de la Torre en aquel clásico tapatío en 1984, luego de los tres penales que marcó a favor de Chivas, pasando por el escándalo del Mundial de Italia 90, donde se pilló a los argentinos con dos rojas y un penal, hasta su retiro entre comillas de la comisión arbitral en 2003 y hasta los golpes que recibió de Fidel Curi Grajales, sabiendo que este era el titiritero detrás de dicha comisión. Para él, seguro en otra ocasión tendremos un video entero de cómo los jueces también se corrompen. Los árbitros, famosos por las mil mentadas que reciben cada jornada, por las decisiones calientes que a nadie satisfacen, porque poner en práctica la ley en un deporte de apreciación humana no es sencillo, aunque cuando le das más poder al poder, más duro te van a venir a marcar de manera arbitraria como en este caso. Pero dime, ¿cuál es la sensación más amarga que recuerdas de un árbitro que haya perjudicado a tu equipo o a algún otro? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo, y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.